Muy bien, estamos aquí con tiempo. Mateo. Somos y Mateo, va, mírenme, les vamos a mostrar ahorita a ustedes aquí unas papitas aquí para que vengan a buscarlos aquí al hospital, vamos. Sí. Y la verdad que aquí lo que queremos es que ustedes puedan apoyar a los emprendedores de este país. Y aquí estamos con Mateo y su papá. Así es que les vamos a mostrar ahí unas papitas para que ustedes puedan ver ahí y los vengan a buscar aquí enfrente del hospital, vamos. Sí. ¿Cómo son las papas? 1.50. 1.50, va, ahí vamos. Va, mira, ahí están las papas. Ahí vamos a ir, va. Sí, ahí. Ahí vamos con todo, pa. Vamos a ver, va. Vamos, cuenta. ¿Dónde? 1.50, vale, va. Sí. Vaya, hacémosla ahí. Ahí me hacemos una ahí. Vaya, que salgan. Va, están las papitas, miren, fritas. Que pueden venir a buscarlas aquí, ustedes, aquí, al puesto. ¿Y qué hora están aquí, va? De 6:30 a 4 de la mañana. De 6:30 de la tarde a 4 de la mañana. Va. ¿Qué les puedes decir vos a la gente ahí para que se te vean? Que vengan a disfrutar, comer aquí de las papitas, de la hamburguesa, de las pupusas. ¿Qué más? Dice que van a divertirse. Sí, babo. O sea que si alguien viene aquí al hospital de Juan de Dios, digamos, imagínate que la gente aquí a la medianoche le da hambre, babo. ¿Qué puede venir a hacer? Sí, va. Sí. Y cabalitos, que son los palos de ayuda. De emergencia, va. Ahí están las papas. Sí. ¿Y qué más? Estoy viendo que tienen marchado. ¿Cómo son los marchados? 1.50. Vaya, 1.50. Va. Aquí estamos, miren. Así es que deben venir a apoyar aquí al puesto de como su papá, que es vendido. Pedro. Tacaño su papá, va. Pero aquí estamos. La salaquiel, miren, calladito, está, miren, vendiendo. Así que hoy se va a tratar de vender las papas. Ah, bien, ahí va a salir. Muévelo. Vaya, otra papita, dice. Primera vez aquí. Sí. Las papas. Sí, primera vez. ¿Cómo son las papas? Dice para que la gente les vea ahí. 1.50. 1.50 las papitas. Va, ven a buscar las papas. Vaya, las papas. Tenemos papas, 1.50, ven a comprar. 1.50. 1.50, va. Se sienta, cae bien una papita, wow. Va, miren, ahí les vamos a dar unas tomas ahí para que ustedes puedan ver ahí las papas fritas. ¿Qué es lo que lleva la papa, wow? Te hago la pregunta porque como aquí viene varias gente, va. Viene gente de Guatemala, de Honduras, lo que aquí tengo entendido. Sí. Entonces la gente me pregunta, ¿y la papa frita salvadoreña qué es lo que lleva? Lleva mayonesa, salsa dulce. Uh-huh. El queso. El queso que no debe faltar. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? ¿Cuál es? Sí. Papas, sí. Varias gente viene aquí, vienen a buscar las papas. Quieren papa. Mera papa. Te pedí una papa, va. ¿Ah? Te pedí una papa, va. Sí. Va. Vamos a probar las papas. Vaya, unas tortas. Ahí están las tortas, ¿eh? No, las tortas allá. Pero es muy poco. Fíjate, chale, que han pedido bastante y muy poco aceite. Y si le pongo más, no van a terminar. Correcto. ¿Y qué es lo que pasa? Y aquí se le va a llenar este volado, ya no ves. Ajá.
¿Y esto qué es primera vez, Pablo? Para un plato de papa, ahí lo vamos a tener. Bueno, aquí ven. Esto es muy pequeño, porque solo para allá adentro tengo que mandar tres, una de ellas, cuatro. ¿Cuatro? ¿Yo? Cinco. Y la de ellas seis. Por Dios, por. Si le pongo más. No, no. Vas a tener que... rápido. Porque si las pones muy juntas. Si le pongo mucha papa, no me calienta. No calienta, va. Ah. No hubieran hecho en vez de la mancha. Ajá, sí. Cabala, ya, mira. Pues todavía se puede arreglar las cosas. Sí, hubiera pensado, si lo pintaran las patitas, sí, porque sí, se me olvidó. Ah, miren, como ustedes pueden ver, aquí están las papas. Papas locas, llaman eso, pues. ¿Verdad que sí? Sabías que vino un cubano y dijo, no, estas son papas locas, hijo, le digo. ¿Sabes por qué son papas locas? Porque llevan de todo, por eso llevan queso todo. Por ejemplo, papa loca. Pues está bueno, a unos 50 una papa. ¿Qué no? ¿Qué es una papa a esta hora? Más de este clima. Miren, y allá en aquel carro tienen pupusas, miren. Y allá en aquel otro lado están las hamburguesas. Las hamburguesas y las tortas. Y café. Y la vez pasada le hicimos un video a ustedes, papá, de la. ¿Cómo se llama? De las pupusas, de las tortas y todo eso. Va, miren, somos un Isa Tour. Así queremos que apoyen este canal. Siempre nosotros les decimos eso. Nosotros no andamos con la herramienta. ¿Qué es? Sí, falta. ¿Y esto que nos han salido todos los médicos? ¿Ya han salido todos los médicos? Por Dios. Madre. Hey, mira, ese aceite. Está siempre cierto, pero como chida la cacerola. Van como este canal es de comida, ¿o? Sí. Está volando, salen las papas. Está volando, salen las papas. Papas voladoras, ya, mamá. Las papitas. Ya, está. Como están ahí hirviendo, es aceite, va. ¿Qué pasaría? Metemos la mano ahí. Uy. ¿Son dos? Tres. Tres, son tuyos. Cuidado, tres. Esa es la que le podía a la gente vos aquí. Vaya, dame, viejo. Pues dale. Como corre, hermano. Pa, mire, queremos siempre que vengan a apoyar aquí al puesto de Don Pedro. Realmente son personas emprendedoras de este país. Y mire, queremos decirles algo, la verdad. Queremos ganarnos el sustento honradamente, babo. Sí, que la verdad. Queremos ganarnos el que pueden a las personas emprendedoras honradamente. Porque para eso se hace este video. Mire, nosotros siempre decimos... Siempre apoyen a las personas que están en este país, sea este, que tenga un emprendedor de comida callejera, que tenga su comida donde sea, en un restaurante, en la playa, en todos lados. Porque eso se trata de que nos apoyemos, mire, unos a los otros, porque como salvadoreños queremos seguir adelante, luchando. Ahí preparando la tapa. Sí, hombre. Ahí está. Esta es la que vale 1.50. ¿1.50? 1.50 vale, aquí. ¿Cómo te llamas, vos? Marcos. Marcos, ¿no? Sí. ¿Primera vez aquí en este negocio, vos? Sí, primera vez. Estamos sí. Para atender. Ahí está. Tío, tengo bastante conocer a Don Pedro. Ahí es el quesito, ahí. Sí, claro. No falta. Quesito. Va, miren, lleva su queso. Chelito se corrió, ya está despachando. Va, miren. ¿Qué onda se cocina? Papas, los topolay, papitas. Ella es a Maruchan también para vender las hombres. ¿Y a cómo son vos? 1.50, son ya preparadas.
Una es el curtidito que está ahí. Sí. Ah, pues sí. Primera, no, solo dos me iba. Ahí tenés flor. ¿Te apurado, viste? Fíjate que esta papa no es testigo, este es un quintal. Sí, y ese es otro chele, solo esas hay. Échale, ¿ah? Solo las papas son. Sí. No, hombre, vos. Más con este video que te estoy haciendo, no, en un puño de gente. Ahí más. Ah, bueno. Ahí viene el pedo. Creo. Yo también. Bárbaro. Si saben que es cocina. No, no es cualquiera este. Uy, mami, mija. Me pegan todas las boladas ahí. Se me pegan y todo ahí. Prácticamente las primeras se pegaron porque se las tiraron con el aceite tibio. O sea que tenés que hacerle así, ¿o? Ajá, y eso para que las que estén abajo, las que más calor, ajá. Que o sea que las que están abajo, ¿para qué te sirven? Las que están abajo se cocen más rápido, obviamente, con esta copa, ¿no? O sea que vos aprendiste en esto, o sea, no es porque fuiste a un lugar, sino ajá, que... No, yo... ¿Vos te mereces? Yo. Qué bueno. Ah, pues sí. Ahí estamos, ahí. Ya vamos a gustar una papita ahí. Ya van a salir, ya. Miren, ahí está la venta de pupusas. Vaya, miren, ahí está la venta de papas. Va, pues preparemos las papas ahí. Ahí se me olvidó tu nombre, bro. Marcos es la cosa, bro. Va, mira, Marco es puro chef, man. Dice que ha trabajado en varios lugares y que ya sabe cómo preparar las papas, bro. Preparando las papas. Sí, ahorita. ¿Están fresquitas estas papas, mamá? Sí. Ah, mira, ahí ve. Va, miren, queremos decirles de que tanto de las papas que le acabamos de mostrar ahí, como el carro que vende pupusas, es de Don Pedro, como tanto el que está allá, venden torta. Entonces queremos hacerles llamar a ustedes que apoyen a las personas emprendedoras de este país, ¿verdad? Tanto la venta de las papas, de las hamburguesas, del hot dog, de las tortas mexicanas y las pupusas en el mismo puesto. Así que ahí les dejamos con el video. Como ustedes pueden ver, miren, ahí está el carro de las pupusas y allá está el cartón de las tortas y aquí está el cartón de papas. De las papas, que es de Don Pedro, son el mismo puesto. Así que aquí Salaquiel les va a hacer una invitación a todos. ¿Cuál es la invitación, Salaquiel? La invitación a las personas que vengan a apoyarte aquí. Que vengan aquí a probar las papas, las pupusas y las tortas, que aquí son ricas. Muy bien, ¿cómo son las papas, vos? 1.50. 1.50. ¿Y las tortas? $2. ¿Y las pupusas? $3. ¿De qué tienen de pupusas? De yo
aguacate de mora, de papelillo, revuelta y frijol con queso, y de queso. Mira, ve, ¿y las hamburguesas cómo las dan? A $2 también. ¿Y los chéveres? $1. ¿El cafecito? 35. Vale, mira, ahí está la descripción, así que les dejamos ahí con Salaquiel y su padre, así que ahí van a ver el video ahí, nos vemos el próximo video, chao. Ahí van a ver otras tomas más donde los vamos a despedir. Vale, mira, está el carretón de las papitas, aquí con don Pedro. Pedro, ¿cuál es la invitación que le hace ahí a la gente? Que acerquen. Pues sí. Y aquí estamos siempre, ¿verdad? De las 6 de la tarde en adelante, tenemos torta, hamburguesas, pupusas. En esta ocasión papitas fritas, ¿me entiendes? Okay. El precio de la papa es $1.50. ¿Tan barata, papá? Sí, $1.50, para que puedan venir, ¿me entiendes? Y puedan también acercarse, no. Colaboren, les ayudamos nosotros, nos ayudan a uno. Pues sí, okay. Se trata. Pues, muy bien, ahí estamos. Ok. Bueno, pues, ahí como ustedes pudieron ver, ahí estamos apoyando a un emprendedor, ¿no? De las papas. Las papas a $1.50, mire, ya vieron el video ahí que los señores ahí pues han hecho una venta de papas ahí para apoyar a los salvadoreños ahí y que las personas que van al hospital coman paisa. Mire, queremos disculparnos porque no les habíamos hecho video, pero de aquí para allá van a ver un contenido especial en nuestro canal, así que sigan viendo nuestros videos y gracias por vernos nuestros videos, ¿verdad? Así que gracias a todos en todas partes, así que les vamos a dar unas tomas aquí, que acompañen para allá, a ver aquí encima donde estamos. Es que bonito está cascado, bro. Así después de mañar. Va, mire, aquí estamos con Isaac, así que ya les mostramos ahí las papas, pavos y todo. Mire, les queremos decir algo a ustedes. No les habíamos hecho ningún video porque realmente hemos estado ahí haciendo algunas cosas, recibiendo algunas cositas ahí, ¿verdad? Para poder mejorar nuestro canal. Así que sigan viendo, aquí está Isaac, ¿verdad? Realmente en el video, de aquí para allá. Les hemos mostrado comidas ahí, caseras, comidas caseras, y así sucesivamente. Así que todo lo que es. Se han suscrito a nuestro canal, sean bienvenidos y sigan viendo pues nuestras aventuras con Isaac Turi David. Así que les decimos a todos chao, a todos ustedes chao, aquí desde esta cascada que estamos, así que nos vemos hasta el próximo video, gracias por ver nuestro video, gracias y continuamos adelante, saludos a todos, chao. Ahí está, ahí como lo tengo. Ey, este es el parque, qué chivo de noche.